pidió la señora, la invitada del programa del día de hoy. Nos ha visitado, por suerte, asiduamente este año, porque siempre trae buenas noticias. Y el día de hoy no es la excepción, porque va a hablar de algo que va a ocurrir el lunes y que tiene que ver con esta casa y con el exitazo de Masterclass. Nos ponemos de pie, por favor, para recibir con un fuerte claro aplauso sí a la señora conductora de Masterclass. ¡Bravo! Quiero decirles que ya nos saludamos todos detrás de cámara. Sí, mira, me saludaste. Atrevida. ¿Cómo estás, Pau? Me encanta que estés en mi mundial. Y el otro día estuve charlando con Marcel, que estuve mirando a Nina, que es otra producción nacional. Y es te da como emoción escuchar las voces de los... De los actores de acá, tal ver cual nuestros lugares. La cercanía, ¿no? La cercanía es muy buena. Bueno, este domingo descansás porque en la pantalla de la tele está Martín Fierro, pero el próximo domingo se viene una gran gala, un especial de Masterclass cerrando la primera temporada. Bueno, esto es algo que es una primicia para todo el mundo, ¿no? Porque de verdad todavía no lo habíamos anunciado. No sabía si se podía decir, pero lo vamos a decir. Sí, dale con fe. Este domingo nos vamos a juntar todos los compañeritos de Masterclass a mirar los Martín Fierro, porque nos extrañamos los domingos, ¿verdad, Martín? Sí, es verdad. Vamos a hacer una súper panchada y nos vamos a juntar. La que se está haciendo esperar. Entonces este domingo, ya saben, tenemos a los Martín Fierro, pero el próximo domingo tenemos el cierre de temporada, una gala muy, pero muy especial, donde van a estar los 16 niños de este primer ciclo de Masterclass, de toda escuela de música, todos juntos. Va a haber dúos, va a haber algún cuarteto, algún trío. Bueno. Realmente fue una sorpresa para todos, incluso para los maestros. Los maestros en este... Estuvieron como espectadores por primera vez. Sí, sí, por primera vez. Eso lo van a ver entonces el próximo domingo. Muy divertido. Domingo... 25, ¿no? 25. ¿Y se mezclaron de los distintos grupos para cantar? Claro, todos, los 16 juntos. Y están mezclados, además. Los ensayos y la dirección musical estuvo a cargo de Guillermo Freigido. Y uno ya puede intuir, ¿no? Porque vimos, por ejemplo, el tema de apertura del penúltimo programa, divino, cantado por todos los chicos, divino. Divino. Después el homenaje que hicieron los profes con los padres, también divino. Y ahora, o sea, como también... que en esa dinámica... No, y también en este programa, ¿no?, hay una canción que van a cantar los 16 también, y más gente. Impresionante. La verdad, y además con invitados. Realmente el programa del domingo 25, además de todo, va a ser una fiesta, porque bueno, nos emociona mucho todo esto que vivimos en la escuela, todo el progreso y el proceso que vivieron cada uno de los niños, los 16, porque son los 16 divinos. Uh-huh. Y realmente da gusto ver que se puede hacer algo tan bien hecho, sí, una sí producción nacional tan bien realizada, y además de todo, el trato con los niños. Eso, porque se ve en la pantalla, ¿no?, que tu trato va más allá del programa, sí, ¿no? ¿Cómo es tu relación con los niños? Bueno, mi relación con los niños es divina, de hecho seguimos en contacto con muchos de ellos, pero lo que más quiero destacar es que los que más tienen la convivencia, digamos, del día a día, que son Martín y todos los músicos, y los maestros, por supuesto, realmente los cuidan, bueno, por supuesto que la producción, ¿no? Los cuidan, los tratan y los contienen como pocas veces se ha visto. Incluso el otro día, en una de las galas, en una de las grabaciones, una de las niñas estaba difónica. Ajá. Y te juro que me emocionó ver al Pomo, que es el bajista, que se le notaban los nervios que tenía, que quería que llegara la nota, y cuando llegó me miró y me hizo, llegó, bien, ¿viste? Como que, relajó. Entonces vos decís, qué divino, porque... Son todos involucrados, súper grosos, igual que los maestros. Y vos los ves que tienen el... los ven como... como estrellas. Muy igual, como si fueran y el vínculo igual. Y el vínculo es increíble. El vínculo aparte traspasó el programa, porque de hecho van a hacer presentaciones ahora en claro el interior del país, que se van a presentar varios juntos. Inclusive hay un evento que creo que es el 2 de julio, que van a estar los 16. Van a estar los 16. Hoy en el Urupán le dan un reconocimiento a Pili, a otro de los compañeros. Entonces, digo, realmente se formó un grupo de padres también, que es muy importante. Para nosotros fue muy importante contar
con un grupo de padres tan, tan contentos y felices de ver que sus niños... Claro. Obvio. Va a estar difícil esa despedida, ¿no? O sea, bueno, sí, la verdad que... Sí, yo que he moqueado domingo a domingo, pero de felicidad, porque es lindo emocionarse y realmente nos va a costar, pero a la vez estamos re felices porque todos tuvieron la beca de estudio y todos van a todos seguir. Todos se fueron contentos. Pau, ¿tus hijos salieron artistas? Bueno, ahora le estaba contando a Ale y a Ana y a Marianita que Martina, mi hija, la de 10, me dijo, mamá, hay segundo ciclo de Masterclass, qué alucinante, sí, sí, alucinante. ¿Y vos sos la conductora? Sí, mi amor. Ah, qué embole. ¿Por qué? ¿Cómo que no se puede presentar? Mamita, te va a poder dar de comer, mi amor. No, y me dice, no, pero yo me quería presentar. No, bueno. Estaba Martu, pero bueno, ya tendrás tu oportunidad. Bueno, porque ya estamos en esa, ¿no? Digo, el lunes es el casting para la segunda temporada. La gente pidió a gritos, de alguna manera, después del éxito del primer ciclo. Ya, queremos decir que estamos felices de que Masterclass vuelve. Y que esto de la escuela de música sirve y está buenísimo porque de verdad vemos el crecimiento de los niños. Me impresiona hasta ver las fotos de lo que eran en el... Por ejemplo, ahí estoy viendo a Lucas. Lo que era Lucas en el casting, que me lo tengo pero así patente, sí. Y verlo cómo se soltó, incluso terminó cantando en portugués. Bueno, y así cada uno de los 16. Y estamos felices de que, bueno, tenemos la posibilidad de volver a hacer Masterclass y empezar de cero, porque obviamente siguen los mismos maestros, por supuesto. Conocer historias nuevas, niños. Pero vamos nuevos. A conocer historias nuevas y además, como ya vieron un primer ciclo, vamos a sorprender. Ajá. Sobre todo los niños se van a sorprender. Bien, bien. Bueno, pero hay gente que quiere saber cómo va a ser, dónde va a ser, qué hay que hacer para poder participar. ¿Qué hay que hacer? Lo que tienen que hacer es el lunes, que es feriado, que es el lunes próximo. El lunes próximo, el 19 de junio, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, o sea, de 10 a 16, vamos a estar en la sala Hugo Balso del Auditorio del Sodre haciendo el casting o la audición. Ahí van a estar participando todos los que vayan acompañados de un adulto responsable. Se mantiene el rango de edades, ¿no? De 7 a 12. De 7 a 12 años. Y es importante que lleguen muy temprano porque es por orden de llegada. Es por orden de llegada, van a pasar todos, a todos los vamos a escuchar. ¿Qué se va a evaluar? ¿Que canten bien? Mira, los niños que van, lo principal es que les guste cantar, que de verdad tengan ganas de aprender a cantar porque esto es una escuela. Van a poder corregirse y perfeccionarse en el don del canto y de la comunicación. Es muy importante que, por más que, por ejemplo, yo siempre me pongo a mí de ejemplo porque de verdad yo era muy, muy, muy tímida y todo se pensaba... De verdad, pero a mí todo el mundo decía... ¿Vos eras tímida, Pau? Pero ¿mirá? Extremadamente tímida. ¿Y qué te pasó? Y me pasó la televisión, me pasó ir al Coro del Sodre, me pasó ir a la escuela de danza. Te dieron herramientas para... Las herramientas como para poder soltarme. Entonces... Por más que sean tímidos, si yo soy tímido pero tengo ganas de ir, bueno, que se animen a hacerlo, que obviamente que no le tengan miedo a las cámaras, porque esto es una escuela, van a aprender, pero también hay cámaras. Pau, ¿no? Todos aquellos que fueron muchísimos, que vinieron al primer casting y que no tuvieron la oportunidad de quedar, ¿pueden volver a ir al casting? Por supuesto, por supuesto. De hecho, es una muy buena pregunta, Lucía. Sí, claro, no, de hecho, no, pero hubo muchos niños que realmente eran buenísimos. Y se evalúa no solamente que canten, sino que tengan personalidad, que sepan comunicar. Se buscan varias cosas. Y está bueno también que sigan teniendo en cuenta los próximos niños que vengan, que vayan el lunes al auditorio, que el espíritu del programa va a seguir siendo el mismo. Claro. Es no competitivo y es totalmente educativo. El fin es que aprendan. Pueden ir con cualquier tema que quieran cantar. Claro, nosotros en la web tenemos 10 temas, 10 listas que tienen la pista y la letra que les puede servir para ensayar y lo pueden utilizar en la audición. Ahora, si a vos te encanta un tema que no está en la lista, vas y lo cantás, no hay ningún problema. Nosotros dimos 10 temas porque tenemos la pista y tenemos la letra. Entonces te puede ser en inglés, ¿no?
Puede ser en inglés, en español, en portugués, en francés. Como, hubo varios que en el casting anterior cantaron en francés. Mirá. Y está buenísimo también. Tienen el fin de semana para ensayar, para practicar. Tienen para ensayar. Lo pueden hacer con los celulares, está bueno. Está buenísimo. Hoy en también. Día está bueno para mí hay que sentar a la abuela, a la tía, al padre, a toda la familia del living de casa. Y el almuerzo practican. Del domingo. Claro. Ahí das el show del lunes. Además de todo, de verdad, se pasan cosas divinas en cuando estás esperando para entrar al casting, porque conoces gente de repente que... Porque viste que uno siempre está o en el barrio, o en la misma escuela, y está buenísimo salir y conocer gente de otros lugares, de otros barrios. De otro... Entonces pasa eso que en la cola siempre nos pasó en Masterclass, en la primera... la primera temporada, que bueno, que se hicieron amigos ahí de estar esperando y qué sé yo. Voy a estar ahí charlando con muchos de ellos que quiero que me cuenten a ver qué sienten, porque muchos están emocionados y agradezco muchísimo todos los mensajes que nos están llegando a la web, por supuesto a tele12.com, pero a las redes personales nos hacen comentarios, preguntas, entonces por eso está buenísimo, gracias que me dieron la posibilidad de venir acá y contarles. Por ejemplo, eso, que nosotros le damos 10 temas, que pueden elegir uno de ellos, o si no, el tema que ustedes quieran. Pero vayan ensayados. Pao, ¿están preparados? Porque a ciegas era una cosa en el casting del Masterclass 1. Sí. Ahora, con las cartas vistas, va a ser distinto. Me parece que va a superar totalmente las expectativas. Va a ser una balanza siempre. Sí, pero ahí el límite lo pone la hora, ¿no? Digo, en definitiva... Pero están preparados, ¿no? Sí, estamos preparados, por supuesto que estamos preparados. Estamos preparados, ¿no? Ahora, de 10 a 16, van a estar recibiendo todos los integrantes de la producción de Masterclass a los chicos. Recordamos que tienen que ir acompañados por un adulto responsable, que tienen que tener entre 7 y 12 años y presentarse, bueno, en el auditorio del Sodre este lunes para, además, conocer personalmente a esta hermosa mujer que es Paola Bianco. Ah, ¿estás hablando de mí? Sí, claro que estoy hablando de vos. Porque de Andy era obvio. Ah, dale. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Me tengo que ir? No, te puedes quedar con nosotros. Vamos a compartir primero mensajes que están llegando a través de WhatsApp. Tenemos WhatsApp. A ver qué dice la gente, querida Lucía Brocal. A ver, excelente Masterclass, un lujito de programa. El trato a los chicos y ellos, por supuesto, genio. Soy fan de Lara. Impresionante su voz. Besos, dice Jackie de Positos. Suerte, gracias. Pau, con la segunda temporada de Masterclass. Gracias. Qué linda, Paola Bianco. Una diosa, besos. Ay, mamá, gracias. Mi hija es fanática de Masterclass y le encanta cantar. Quiero preguntarle a Paola si para el casting tiene que saber inglés. No, para nada. Buen día, este lunes nos vamos con mis niños al casting. Ismael y Abril dicen, aman cantar y están muy emocionados. Dice Cecilia desde Maldonado. ¡Ay, qué lindo que viene de Maldonado! Sí, sí. Me encanta. Bueno, pueden venir de donde sea, ¿no? Exacto. Los estamos esperando. ¿Pueden participar extranjeros? ¿Pueden participar extranjeros? Andy, me estás matando. Sí. Ay, bueno, pero... Sí, supongo no que sé, sí. Si viven acá, sí. No, si pero viven acá, pregunta, si viven sí, acá, sí. No. Sí. Pero sí. Nunca, no lo había... No, qué buena pregunta, no lo había pensado. Somos incisivas nosotras hoy. La producción dice que sí. No, ningún límite. La producción dice que sí. En realidad, hemos kilos. El límite es la edad. Está bueno que si tocan algún instrumento lo lleven. Sí, por supuesto. También. Por supuesto que si tocan un... Cosa es que te juro que estoy sorprendida. Estás sorprendida, ¿no? No, pero está buenísimo aclararlo eso también. Bueno, que disfrutes el casting, ¿eh? Muchísimas gracias. Te esperamos. Ya te vemos. Por supuesto, no, yo ya pasé la edad. Por un tema de canto podría estar perfectamente, pero yo voy a estar. A mí me gustaría que hagan uno de adultos. Después puede venir Masterclass, sí, ¿no? De adultos. Sí, no. dale. Si hay un Masterclass de adultos, me anoto. Con nuestros hijos. Yo me anoto en un Masterclass de adultos. Felipe Copado, me pregunta. Claro, para pulir este diamante en bruto. Si hay Masterclass de adultos y muy bien va a cantar, yo renuncio. El desafío de Monono tiene que estar y lo mío también. Me pregunta de noche, ¿hoy es el día del programa que cantan los nenes? Claro, mi amor. Bueno, muy bien, gracias Paola por acompañarnos. Gracias. Ahora vamos a presentarles la iniciativa.